No como la ola, acá hubo una ola polar tremenda la semana pasada, hubo unos días de frío terrible. Pero acá también. Ahora está un poquito, hace frío, pero más tranquilito, con un busito. ¿Pero cuánto de frío en Bahamas? ¿Un 18, un 20? Como allá, como en Buenos Aires. ¿Cómo? No, en el Caribe no hace tanto frío, no hace tanto frío. Yo he ido en invierno a Miami y hace calor, hacen 25 grados. Yo veo gente, por ejemplo, yo veo una señora que está pasando acá por el centro de prensa, una señora medio pelirroja con una bufandita marrón y una campera negra. Ay, yo también estoy viendo la misma. Muchacho con una camperita. Que nos tira besos. Pero es lo mismo que estamos viendo. ¿Trabaja acá, esto muchacho? Está pasando, sí. ¿Es de acá de la empresa? Sí. Ah, no. Correcto. Lo conocía yo. No, Martín Correa. La gente pasa y le tira besos por la ventana, o lo conocen, o se quieren hacer algo. Luz. No, por eso. No. Vino a buscar la chalina. Lo vi tan de confianza, que saludó con tanta confianza que me pareció que era de la empresa. No, me van a preguntar por qué estoy en las Bahamas. ¿Por qué está en las Bahamas, Jorge? Porque ¿quién es la personalidad ilustre de la música? Uno de los cantantes más famosos del mundo. De habla hispana, que siempre veranea en las Bahamas. Uno de los representantes de habla hispana más importante de la música española, Rafael. No, el más grande. Alejandro Sanz. Sabina, Sabina, Serrat. Sabina, ¿me está cargando? Serrat. Serrat, ¿le parece que es el más grande de la música española? Para mí sí. Julio Iglesias, por favor. ¡Ah, Julio! Voy por la carretera buscándote. Se juntan Sabina con Serrat, con el otro que me nombró. ¿Y cómo se llama? El que parece un odontólogo, el otro que canta como un Serrat, pero más joven, el matemático. No importa. ¿El Paenza? No, el Paenza no importa. Español. Un matemático español. Hay uno que es matemático que canta, no importa, déjelo. Pero es más grande Julio Iglesias, es Serrano, ¿no? La carretera. Mael Serrano. Y Mael Serrano puede ser el otro. Es odontólogo, bueno. Es odontólogo. Escuchá un poquito, espera un poquito. Sí. Por una vez. Canta conmigo, Jorge, canta, bizarro. Si te quiero, no vale. Esa es buenísima. Si me quieres, no vale. Si me quieres, no vale, esta, ¿no? A ver, ahí viene. Canta, Jorge. Si me dejas no vale. Bueno, una canción muy no se la sabe. Tiempo, ¿no? A mí, mi favorita de Julio Iglesias, ¿cuál es tu favorita? A mí la carretera. La carretera. Voy por la carretera buscándote porque al final del camino la encuentra, ¿entendés? Está el disco en casa. Qué hermoso tema ese. Al final de la vida te encontraré. Qué lindo tema. Porque estoy, bueno, estoy en las Bahamas, porque Julio Iglesias siempre veranea en las Bahamas. Ajá. Entonces me vine acá a ver si lo podía cruzar. Porque la justicia declaró que Javier Sánchez, que es un muchacho que tiene 42 años, que hace 30 años demandó a Julio Iglesias porque le decía, yo soy tu hijo, sí. Reconoceme. Y el tipo, nada. Y ahora la justicia de España dijo que Javier Sánchez, 42 años, es hijo biológico de Julio Iglesias. Lo declaró la justicia y ya son 9 entonces, ¿no es cierto? Y ahora tiene como 9 pibes. Sí, está casi como Maradona, ¿no? Sí, Julio Iglesias es como Maradona. No arrastra tanto la E. Está un poquito mejor Julio Iglesias que Maradona. Pero bueno, son opiniones. Pero yo quiero... He lanzado, dije, voy a pensar, digo... Es un momento brillante de la mañana, digo... Voy a llamar a los oyentes. Y tengo la consigna del día de la flecha. ¿Cuál es? Que es la siguiente, me estoy por ahogar. ¿Qué harías si te enterás que sos hijo de Julio Iglesias? Ah, me gusta. Ah, muy buena esa. Me gustaría que la gente también lo diga en el 1164-0415. ¿Qué harías si te enterás que sos hijo de Julio Iglesias? Pero manden mail, por favor, ¿eh? Sí, me tienen que mandar al mail. Jorge Bizarro, sos un campo y los oyentes también vamos a extrañar a los aborígenes de esas tribus salvajes de Manaus con sus túnicas amazónicas. Arroba ya. Mail. .pop.101.5.ator.com.man.5. Empiezan a llegar los mails para Jorge. Se han cayeron varios. Es una cosa trucha, totalmente trucha. A la Commodore 69. El efecto. Él hace el efecto. Tommy Sherry de Tres Cogollos. Un clásico. Tommy Sherry de Tres Cogollos. Dice, si me entero que soy hijo de Julio Iglesias, trataría de mirarle el perfil que nunca muestra. Aguante la cola manzanada de Flavio Mendoza. Pachano Gato. Bueno. Bueno, Tommy, lo ha sacado. Todos. Sí, esa cola manzanada no es de él, ¿eh? La gente se mete porque hay como un... La pagó, esa cola la pagó. Es de él porque la pagó. Mendoza, ¿no? Sí, perdón. Hay un box. Si quieren charlen, no hay problema. perdón, Jorge, no, perdón. No, por favor, a lo suyo. Le preguntaba si hay como un Boca River entre Pachano y Flavio Mendoza. Sí, porque son los dos del bar, uno de cada punta, pero no sé de qué lado ponerme, la verdad. Me declaro desierto. Me avisa la producción que hay un mensaje. Vamos a escucharlo. Por favor.
Si soy hijo de Julio Iglesias, me lo clavo a Enrique Iglesias. Pero es tu hermano en todo caso. Qué bien que está Enrique. Me encanta, me lo clavo a Enrique Iglesias. Te emociono. Mensajes a la Coma 69. Sí, por favor. Juan Lennon de Lanús. ¡Pum! Dice. Dice, si me entero de soy hijo de Julio Iglesias, lo pongo en el perfil de Tinder y tiro piña colada con el cobayo hasta que el Chavo del 8 vaya a cenar a Puerto Madero. ¿Quién más escribe, por favor? Una foto tuya en Tinder y abajo, hijo de Julio Iglesias. No. Se ponen locas. ¿Sabes cómo levantás con eso, hermoso? Otro mensaje, Roger César de Roland Garrón. Si me entero de soy hijo de Julio Iglesias, me peleo con mis hermanas, reclamo las golpas en Miami y hago un móvil en intruso diciendo que al gordo no lo cuidaron lo suficiente cuando tomaba farofa. Ah, no, qué boludo, eso lo haría si me entero que soy hijo de Maradona. No, no es lo mismo, no, claro. No, no, paremos. Llegan más mails. Me avisan que hay un mensaje. Ponelo. Por favor. Hola, Rodri, yo soy hijo de Julio, pero Barros, y de Sonia Iglesias. ¿Crees que podemos hacer algo? ¿Le podemos hacer cambiar los apellidos a mis viejos? Y sí, en un punto sos hijo de Julio Iglesias, sí. Mezclado. Sí, Julio, más o menos. No vas a poder, vas a seguir siendo igual de pobre, pero podés, vos decís que sos hijo de Julio Iglesias. Claro, por lo menos lo decís. Pueden decir qué harían si son hijo de Julio Iglesias en el 1164-04-115 mientras llegan más mails. Hay otro, me dicen que hay otro, lo tenés ahí en punta, ponelo, bambino. Si me entero que soy hijo de Julio Iglesias, sale cortuñada con la Kurnikova. Claro, qué lindo. Que es la cuñada, porque la Kurnikova está con Enrique. Con Enrique Iglesias, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí. ¿Cómo se entera usted que hay mensajes de... Si usted está en Bahamas, ¿cómo se entera que porque hay mensajes? Porque tengo el Viper, me avisan por el Viper de Romero en la producción. Ah, Romero se contó. Viper es un aparatito que hace prrr y me avisa y dice. De los 90, sí, de los años 90. Me acuerdo, pero no sabía que seguían vigentes. No, 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 yo lo tengo, me funciona, no sé. No lo y le avisa no. Que hay mensajes grabados. Sí, me dicen que hay otro. Tres en punta, ponelo, bandino. Hola, TR. Si sería hijo de Julio Iglesias, no sé qué haría. Seguro se la gastaría toda. Ah, vamos, la luz. Vamos, chingüengüencha, le gasté toda la guita a tu papá. ¡Bum! La luz. Bueno, Furiburunda, tengo otro mensaje acá, de Bernardino Burundanga, en la localidad acá. Uh-huh. Si me entero que soy hija de Julio Iglesias, me meto en Twitter y lo insulto a Benito Cerati. Y si no, también, dice... ¿Por qué lo putean tanto a Benito Cerati, porque no? Benito Cerati se metió a bardear a Shakira, porque Shakira saludó a De la Rúa cuando se murió. No. Y entonces los fans de Shakira... Y se metieron a insultar a Benito Cerati. Y no sé, es una pelea. Imagínese, Shakira no sabe ni sabe quién es Benito Cerati. Bueno, tremendo, tremendo. Kimo Kuehler de la Palometa, Uruguay. Ah, nuestro clásico amigo Kimo Kuehler. Cruzando el charco. Dice, si me entero que soy hijo de Julio Iglesias, puteo al jefe, renuncio. Bajo orinando el ascensor, salgo a la calle y me culeo un linchero dormido. ¿Qué? No, ¿qué necesidad es todo eso? ¿Qué impunidad le das al hijo de Julio? El hecho de que seas hijo de Julio Iglesias, y esto va para todos, no quiere decir que de golpe te volvés, sos un loco millonario que puede hacer cualquier cosa. Por lo menos despertarle al linchera a ver si quiere. Claro, no te podés culear un linchera dormido. Está sonando el Viper. Hay mensaje, bandino, lo tenés ahí, ponelo. Hola chicos, ¿cómo están? Si me entero que soy hijo de Julio Iglesias, no quiero olvidarme de vivir. Ah, qué hermoso tema ese, me olvidé de vivir. Platillita, buenísimo el chiste. Hay otro, puede ser que hay otro. Ponelo, ¿cómo sabe? Ponelo. ¿Pero cómo le llega tan rápido a él la gata? Yo soy buena de apellido, pero ahora en julio me acordé que fue a la iglesia yo, a misa. ¿Suma eso? Puedo reclamar aunque sea, no sé, 10 lucas por mes, me alcanza y me sobra. Abrazo. Gracias. Más allá de que seas o no hijo de Julio Iglesias, con 10 lucas por mes no vas a poder hacer nada, maestro, ni el changuito ni nada. Vamos con otro, el último mensaje, Pito Fáez de Tigre. Sí, Pito. Dice, si me entero que soy hijo de Julio Iglesias, me contacto con él y le pido plata para pagar el gas. Ni Macri, ni Cristina, ni La Baña, ni Perón, los pechos y la cola golda de la Pradón. Ahí está. Dice Pito Fáez. Pajero que es Pito, ¿eh? Me avisan ¿sí? Desde los estudios centrales, Bondino y Romero, me avisan que hay un mensaje en el contestador. Vamos a escucharlo. Por favor. Te comunicaste con el contestador de Pop Radio y del centro de prensa de Bahamas, en realidad. Dejó tu mensaje después de la señal. Cambiaron el mensaje del contestador. Hola. Sí. Hola, Beto Espeleta. ¿Qué hace, Betito? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andas, pa? Hola, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué pasó? No. ¿Estás caído? ¿Te reí? Digamos, ¿y qué te puedo contar? Me lo he jugado. ¿Estás jugado, no? Sí, jugadísimo.
Pero de la última la salida al aire a hoy te noto mucho más caído. Hoy me despierto, y sí, pero ¿cuándo salí la última vez? Y vos me dijiste el año 85, 86. No, pero... al aire hará 10 días, 15. Por eso, que sabes, 15 días la bajada que me pegué, vengo. Hoy me desperté y había una muela en la almohada. ¡Pá, la puta! Y yo digo, pensé que por ahí vendrá el ratón Pérez, pero acá hay una rata, pero no es Pérez, no me trajo plata, no es una rata de acá del departamento. ¿Y hace cuánto que tenés la rata ahí con vos? Y está en el baño, no puedo entrar, tuve que cerrar, pues es una rata que parece un koala. ¿Pero no podés negociar con ella? No, porque la rata, viste, se me rasca la puerta a la noche y me dice... ¿Y quiere salir, pobrecita? ¿No se va por el inodoro, por un caño, por ningún lado? No sé, tendría que tirar Gamexane, algo, no entiendo. Escuchame una cosa, ¿y no pudiste...? ¿Y dónde haces tus necesidades? Yo no necesito nada. ¿Pero no vas al baño? ¿Para qué? ¿Y para hacer caca, pis? No, y si yo no como nada. ¿Pero cómo te mantenés vivo? Eso es un caso único. Tomo café. Ah, café y whisky. Sí, pero pipías. Y whisky también. Y no, y pipitas. Pucho. No fumo, ¿no? Ah, ¿no? ¿Vos sos fumador? Café y whisky. Café y whisky. No, un caso único, no, pero ¿y le pusiste nombre a la rata? ¿Te encariñaste con ella? ¿Te querenciaste? Me voy a poner nombre a una rata. Y bueno, pero vive ahí en tu baño, es como una mascota. Se enojó. Está bien, disculpa que te moleste, Beto. Completá el mensaje, por favor. He grabado. La radio está buenísima. Quería pedir un tema de los Strojans del disco doble Sex on TV. El tema I Saw Tunor on TV, Having a Norharm, I Thought I Was Retired by the Dead Hudson. Okay. Se cortó el mensaje, no entendimos el título porque Dios. Estaba en inglés. No sé si lo tiene Bondino en los estudios centrales, el tema de los Strojans. Me dice que no. I Saw Tunor on TV, Having a Norharm. I thought I was retired by the dead husband. No, pide si tenés una versión en castellano, así la busca. Capaz que en castellano la tiene porque se editó. Es la vía Nora Kerpen en televisión, fingiendo un orgasmo muy excitada. Pensé que con el Darima en el cajón ya estaba retirada.